En ese pasillo de Tatur no debe haber nadie. El coordinador. Ok, al público, por favor, que está ingresando, por favor, sentarse todos, porque se ve feo atravesando gente por el pasillo. Gracias. Ok, posiciones. Ok, vamos. Música, por aquí la música. Completamente aquí abajo. Dicen que es por aquí. Dicen que la música es por aquí. Thank you.
En la primera gran entre dos colosos del ring. Los combates a dos caídas entre Rayo Veloz Canario versus el Bisonte. El Rapaz de Portugal versus el Caníbal, el Loco del Ring. Tony Roca versus el Exótico. Y la sensual presencia en la arena de las perturbadoras Chicas del Ring. Esta noche a las 8:30 en Lucha Libre por... Marte. Vengo de casa.
Marte Televisión, el canal que hacía falta, con emoción y acción, presenta cuatro emocionantes combates de lucha libre. Primera pelea de la noche, a dos caídas, entre el debutante Doctor Muerte en este momento. Está haciendo su entrada triunfal el debutante Doctor Muerte.
Doctor Muerte, quien viene en una gira internacional por Colombia, Ecuador y Perú, está haciendo su entrada triunfal. Este es un rudo técnico, experimentado luchador profesional, Doctor Muerte. Versus el Gran Bisonte. Ya se acerca el Bisonte, guiado por sus ayudantes. Sigue avanzando el Bisonte. Lo manejan sus ayudantes, lo están llevando poco a poco al centro del ring. Ya sube las escaleras. Arriba el Bisonte. El Gran Bisonte. Referí de esta pelea, Andrés Filón. Adelante, profesor Homero Monsalve. Gracias, Tito Torres. Vamos a presenciar un gran combate de lucha libre que presenta Marte Televisión. El debut de Doctor Muerte. Un rudo técnico versus al Gran Bisonte, rudo de rudos. Allá estamos viendo a Andrés Filó en estos momentos revisando al Doctor Muerte. Igualmente está con el Gran Bisonte. ¿Qué pasa? Está diciendo. Los está llamando al centro del ring el referee Andrés Filó. Va a sonar la campana. Están listos, están preparando. Le está dando las instrucciones a los dos luchadores. No deben jalar los pelos, ni pegar en la soga, ni meterlo en los ojos. Ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. A prepararse para esta gran pelea a dos caídas. El Doctor Muerte en una toma fuerte y en este momento. ¿Quién lleva la mejor parte? Estamos viendo allá al Bisonte. Los lanza sobre la colchoneta. De la defensa del Doctor Muerte. El Bisonte es un rudo de rudos. Lo mira. El Doctor Muerte es un hombre muy fuerte. Le acaba de romper un candado al brazo. Vuelve a repetir el Bisonte el candado al brazo. Está haciendo fuerza. Lo está dominando. Ahí lo está doblando. Ahí va el Doctor Muerte y lo lanza. Y lo castiga fuertemente el Doctor Muerte. Y va al centro del ring el Gran Bisonte, un puntapié fuerte. Se toma todo el tiempo el Doctor Muerte, el debutante. Allá Andrés Filó le dice que cómo se siente. Ahí está el Gran Bisonte, el rudo de rudo. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahí está en toma referí. Un candado al cuello fuerte, un candado al cuello. Le está presionando. Fuerte ese candado al cuello. Lo está sintiendo el Doctor Muerte. Ahí estamos viendo al Gran Bisonte. Lo levanta. Vamos a ver. Lo lanza sobre el ring. El público aplaude al debutante Doctor Muerte. Ahora le cae a puntapié. Fuerte ese puntapié. Andrés Filó le está contando. Andrés Filó sigue contando. El Doctor Muerte está en espera. Estamos viendo a ver qué pasa allá. Lucha, le dice Andrés Filó. Estamos viendo el debut del internacional Doctor Muerte. Un hombre de 100 kilos. Aproximadamente tiene 100 kilos el Doctor Muerte. Y su rival exactamente igual. Ya son luchadores pesos pesados. Son luchadores muy fuertes. Dos veteranos en el ring. Ahora lo toma sobre la colchoneta, hace una presión, una especie de nudo marino. Pero son dos veteranos en el ring. Están en este momento deleitando a los que están presenciando este gran combate de Marte Televisión. Están nuevamente estudiando. Una presión. Está haciendo un chifón a la pierna. Presiona el Bisonte.
Sigue presionando el bisonte, está bombeando. Es una llave y lo está bombeando. No se puede escapar el Doctor Muerte. Lo sigue presionando, lo está dominando. Contra llave el Doctor Muerte y se levanta. Se levanta el Doctor Muerte. Muy buena condición física tiene el Doctor Muerte. Allá se están estudiando nuevamente. Vamos a ver qué pasa, dice el referee. ¡Lucha! Lo vuelve nuevamente a tomar. Vuelve a repetir nuevamente. El sifón. Esa llave se llama el sifón. Sigue presionando el bisonte al Doctor Muerte. Sigue presionando. Cambia la llave. Un candado a la pierna ahora. El bisonte está dominando al Doctor Muerte. Sigue dominando el bisonte al Doctor Muerte. No sabe cómo escapar el Doctor Muerte. Sigue dominando fuerte. El rudo de rudo. Pero ya está el Doctor Muerte haciendo una presión. Está haciendo una presión al cuello. Muy fuerte. Se cambió la hora. Ahora es el Doctor Muerte el que lleva la mejor parte. Le está haciendo un candado muy fuerte al cuello. Un candado invertido. Se escapó el Doctor Muerte. Se escapó y cae fuertemente al cemento. El referee está contando. ¡Bisonte! 3, dice el referee. 4, dice el referee Filó. 5, 6, 7, sigue contando el referee. 8, 9, 10. Suba al ring, le dice el referee. Suba al ring. Ahí están los dos gigantes, frente a frente. Vamos a ver qué hace ahora el Gran Bisonte y el Doctor Muerte. El Doctor Muerte está estudiando al Gran Bisonte. Ahí está una toma fuerte en este momento, haciendo presión sobre la muñeca. Una toma fuerte. Vamos a ver quién lleva más. Una vuelta de campana. Vuelta de campana. Y sintió el castigo del Doctor Muerte. El público aplaude al debutante Doctor Muerte. Ahí está. Siguen nuevamente. Sigue castigando el bisonte. Sigue con el sifón. Lo está dominando con el sifón. El gran sifón. Una presión fuerte al tobillo. Muy fuerte. Le sigue castigando. Le dice que se abandona, dice que no, pero el castigo es fuerte. No puede salir el Doctor Muerte de esa llave, lo sigue presionando. Va a sonar la campana, señores. Ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión y nos vamos a compromisos comerciales. Ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. Reportan el programa de lucha libre aficionado de Colombia, Trinidad, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú y Centroamérica. Allá están los luchadores del centro del ring. Están en estos momentos castigando nuevamente con un sifón. Presiona el pie. Sigue castigando. El rudo de rudo, el gran bisonte. Ahora le toca al Doctor Muerte. El Doctor Muerte. Ahí le dice, ahí tiene el rudo de rudo. Le sigue castigando con un sifón. Lo está bombeando. Sigue bombeando. Esta llave se llama el sifón del Doctor Muerte. Golpea en el estómago al gran bisonte. Este acusa el golpe. El referee está contando. Ahí dentro. Ajá. Está golpeando el Doctor Muerte. El Doctor Muerte dominando en el centro del ring. Un derechazo del Doctor Muerte que lo siente el gran bisonte. Lo toma ahora otro derechazo. Un fuerte derechazo al pecho. Cae la humanidad del gran bisonte. El Doctor Muerte lo recibe nuevamente. Y está aplicando una vuelta de campana. Y cae la humanidad del gran bisonte. Demostrando su veteranía, su fortaleza, el Doctor Muerte.
Está huyendo el bisonte le está huyendo. Golpea con el puño al estómago. Otro golpe de entrebajo al pecho. Otro golpe del bisonte. Está castigándole la soga. Interviene el referee. El referee interviene. No puede golpear encima de la soga. Está peleando el bisonte contra el referee. Está peleando y el referee dice, ¡lucha! Ahí está. Nuevamente, una toma de referee fuerte. Vamos a ver quién lleva la mejor parte. El debutante, Doctor Muerte, le dice al público, castiga. Ahí va castigando. El público le pide que siga castigando. Ahí está el Doctor Muerte. Fuerte está picando. Un golpe en el pecho. Son dos hombres muy fuertes, pero domina el Doctor Muerte. Ese golpe es sobre el pecho. Le está dominando el Doctor Muerte. El Doctor Muerte dominando en el ring. Toma nuevamente al Gran Bisonte. Y lo recibe nuevamente con un golpe fuerte de pecho. Ahora es el referee que recibe. Vamos a ver qué pasa. Ha caído el referee. Registra el golpe muy fuerte el referee. El bisonte está caído. Recibió la peor parte el referee. Andrés Filó le pide disculpas. El Doctor Muerte, el debutante. Doctor Muerte. El referee está cruzando. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opina el referee? ¿Qué dice? Él está diciendo mucho cuidado con lo que hace. Vamos a ver, mucho cuidado, lucha al centro del ring. Lo descalificaron porque lo golpearon. Aprovechó el bisonte porque iba perdiendo, pero lo golpearon y el referee lo descalificó a los dos. Han descalificado a los dos y nos vamos a Master. Vamos a continuar disfrutando de este espectáculo maravilloso para grandes y chicos a través de Marte Televisión. Segunda pelea de esta noche a dos caídas entre el Ángel de Galicia. Está haciendo su entrada triunfal el Ángel de Galicia, un técnico acompañado de dos bellas damas. El Ángel de Galicia causó una grata impresión en su debut. Versus el exótico rosado. El exótico rosado, entrando con su entrenador personal en estos momentos, está repartiendo flores a todas las damas. El público le aplaude. En estos momentos, el exótico, un rudo, todo un profesional en el ring. En estos momentos hace su entrada, está recorriendo el ring acompañado de su entrenador personal. Allá estamos viendo al exótico con su parsimonia, su elegancia, todo un caballero en el ring. Referee de este combate, el experimentado Carreta Grau. Adelante, Homero Monsalve. Gracias, Tito Torres. Ha sonado el campanazo por cortesía. Todavía no. Ahora lo está examinando el señor Grau. Está examinando al exótico. Le fue encima sin esperar la campana. Es un abusador este luchador. El referee Grau le reclama que por qué lo ataca si él no ha dado las instrucciones. Grau lo sigue reclamando. Está examinando al Ángel de Galicia, este muchacho español. Tiene muy grandes condiciones. El exótico siempre con sus cosas así tan femeninas. Bien, lo va a examinar.
no se quiere dejar examinar, ¿eh? Le agarra el moño al refri y el refri se molesta. Campana. Ahora sí ha sonado el campanazo y está entrando. Allá se le esconde el exótico a esta promesa de la lucha, como lo es el Ángel de Galicia. Y está castigando nuevamente el exótico, le hace una pasarela y vuelve con su estilo peculiar. Ahí lo está castigando, lo lanza sobre la cuerda y lo recibe con la pasarela de la muerte. Ahí tienen al Ángel de Galicia, dice el exótico. Lanza sobre la cuerda y lo vuelve a recibir con topetazo. Un tope volador, magnífico, un tope volador. Está dominando el exótico, a pesar de que es medio femenino, pero es un luchador en realidad. Y está dominando al Ángel, pero el Ángel lo controla, vea, lo está dominando. Vaya, le hace un buen salto. Lo dominó el exótico, no lo dejó. Le quiso hacer el caballito aéreo. Y el exótico le dice, ¿qué va? No me vas a lesionar. Lo toma por el brazo, lo lanza. Están haciendo un pequeño remolino. Ahora sí le hizo el caballito. Vamos a ver qué pasa. Muy bien esa salida. Y bonito ese tacle. Muy bello el tacle. Otro tacle. Y recibe el castigo. Fuera del ring. Fuera del ring. El Ángel de Galicia dominando. Allá está el entrenador personal del exótico dándole un pequeño masaje, le está dando aire. Está sorprendido el exótico, está muy sorprendido. Allá está haciendo señas y dice que desconoce ese estilo. Vamos a ver qué pasa ahora. Carreta dice Lucho, lucha al centro del ring. Va a entrar el exótico, va a entrar el exótico, entra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Lucha, dice Carreta. Un puntapié. Ahora lo agarra. Una levantada. Un barelam. Lo clava. Magnífico. Muy bello ese barelam del exótico. Se ve que sabe su profesión. El referee trata de contar, pero lo vuelve a levantar. Lo lleva contra las hojas el exótico. Ahí viene. Otra pasada. Una pasada maravillosa. Una pasada y queda enganchado. Está castigando. El exótico se quita la truza, se la baja un momento, ¿entiendes? Y vuelve el exótico. Le están contando al Ángel de Galicia, Carreta Grau. Ahora el exótico se monta en la última cuerda y dice que va. El muchacho se la tiene dedicada a su hombro. Está muy coqueto el exótico, está mostrando el hombro. Lucha, dice el referee, Carreta Grau. Ahora es el exótico el que le da un golpecito de cadera. A ver ahora, él lo toma. Muy bien, ha hecho una pasarela y le ha aplicado una especie de silla eléctrica. Vamos a ver, sigue la lucha. Ahora se ha caído, se ha caído. Y siente el golpe el exótico, lo recibe una levantada muy bonita. Toma de anca. ¡Tacle volador! Ahí va, le cae encima. ¡Huye el exótico! Y está cayendo el exótico. Fuera del ring. El exótico dice que no entiende a este luchador. No le gusta su estilo de lucha. El público aplaude. Ahí está el exótico caminando parsimoniosamente. Su entrenador personal, un muchacho bastante musculoso que entrena cultura física y potencia. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me falta el respeto! ¡No me falta el respeto! Ya ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. Y nos vamos a unos interesantes comerciales y ya regresamos. Todo por cortesía de Marte Televisión. Le queremos recordar que este programa está bajo la dirección de Víctor Romero, coordinador Alfonso Baines y productor Pepe Montesino. Allá estamos viendo a los luchadores. Ahí está un toma de candado. Fuerte esa toma de candado. Bien, bien. Toma bien. Y lo tiene el cuello el exótico. Escapa el Ángel. Muy bien. Contra llave. Lo toma del pie. Se sale. Ahora lo está dominando el exótico. El exótico sigue dominando al Ángel. Lo lleva contra las sogas. Lo lanza sobre la soga. Lo espera.
y lo hace volar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué alto! ¡Qué alto! Arriba de más de 2 metros lo hizo volar. Una pasarela muy fuerte. La verdad que el exótico está dominando en todo terreno contra el joven, el Ángel de Galicia, quien está acusando cansancio. Otro golpe fuerte al cuello. Una especie de guillotina le ha pegado al cuello el exótico. Está muy exótico. Lo está dominando, sigue dominando. Levanta al Ángel, lo va a llevar contra la soga, lo lanza contra la soga. Ahí lo espera. ¡Ajá! Se estrelló. Más sabe la veteranía que la juventud, parece. Ahí está demostrando el exótico, que es todo un veterano del ring. Lo lanza nuevamente sobre la cuerda. Vamos a ver. Una bonita pasarela. Una rana humana. Lo lanza sobre. Ahora sí. Lo está castigando. Pero le cepilló fuerte. Un pequeño, una patada. Patada de karate. Vuelta de campana. Vuelta de campana. El referee está contando. El referee Grau sigue contando. Gran emoción en el público por la reacción del ídolo de la colonia gallega en Venezuela. Fuerte. Ahí está nuevamente. Fuerte. Lo acaba de besar. Lo besó y no le gustó al Ángel de Galicia ni tampoco al referee Carreta Grau. Bonito trampolín japonés. Pero en todo momento el exótico está dominando, fuerte dominando. Ahora lo levanta, contra suelazo, fuerte. Y le cae toda la humanidad. 2, 3. Era los pies sobre la soga. Y el referee no se dio cuenta. El referee no se dio cuenta. Ganó el exótico, pero estaba el Ángel, tenía los pies sobre la soga. No, señor, ese. No, y lo abraza y lo quiere ver. No, señor, el exótico ganó, pero a la mala, por culpa del referee. El referee lo dejó. Están protestando. Ha terminado la pelea. Y le queremos recordar que la grandeza de un pueblo está en la salud de sus hijos. Haz deporte. Es un mensaje de Marte Televisión. Y nos vamos a Master. Falta. Tercera pelea de la noche entre la momia Inca Marte Televisión presentando lo mejor, el debut de la momia Inca Tupac. Es un rudo, viene acompañado de 2 jóvenes físico-culturistas y competidores de potencia. El debut de la momia Inca Tupac. Ahí viene la momia Inca. Aprovecho esta oportunidad para saludar en Barquisimeto al famoso dragón chino donde reside. Un abrazo de parte de todos los luchadores profesionales que actuamos en Marte Televisión para el dragón chino, Carlos Wilson Prusi. Viene la momia caminando, ahí viene la momia. Va a subir al ring, lo siguen sus acompañantes. Poco a poco, salta, se acuesta, pasa al centro del ring la momia. Aquí lo dejo con el amigo Monsalve. Versus el Rayo Veloz. Joven Rayo Veloz. El representante de la colonia canaria en Venezuela. Entra triunfante, sonriente, este muchacho joven, acompañado de 2 bellezas criollas. Lo reaccionó. Lo atacó la momia, lo atacó la momia al descuido. Referí de esta pelea, Andrés Filoc, el internacional. Adelante, Homero Monsalve. Gracias, Tito Torres. Este es otro de los debuts que presenta Marte Televisión. Ya está, estamos viendo a Andrés Filoc.
se está dirigiendo al debutante, la momia Inca Tupac. Tiene un estilo propio, la momia Inca Tupac. Ese es un rudo muy fuerte. Va contra Rayo Veloce. Vamos a ver qué pasa. No se deja revisar la momia, no se deja revisar la momia. El refere está hablando con Rayo Veloce. Ahí viene la momia, ok. Ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. Allá estamos viendo a la momia con su estilo peculiar. Rayo Veloz salta sobre ella. Le está saltando. En estos momentos le está aplicando un cabellito de aire. Pero la momia es todo un veterano en el ring. Lo recibe y lo castiga fuerte. Lo sigue castigando. Ahí está la momia. Inca Tupac. Otra estrella de la lucha que presenta Martes Televisión. Está dominando la momia del Inca Tupac a Rayo Veloz. Lo hace volar. Lo hace volar como si fuera un trapito cualquiera. Este hombre es muy potente, es fuerte. Sigue atacando la momia. Huye Rayo Veloz. Le huye. Le sigue huyendo. Ahí viene la momia atacando. Se le escapa. Muy bien. Ahí viene. Lo vuelve a saltar. Pero ¿qué pasa? No le hace nada. Un golpe de la momia. Rayo Veloz cae al suelo. El debutante, la momia Inca Tupac, está castigando ferozmente. Va sobre él, lo lanza sobre la cuerda y lo recibe, pero se esquiva. Vamos a ver qué pasa ahora. Otra vez se esquiva Rayo Veloz y va en un topetazo. Fuerte le dio. Ahora vuelve nuevamente, pero la momia asimila el castigo. Ahora lo está agarrando, lo está castigando. El resto le dice cuerda, le está diciendo cuerda 1, cuerda 12. El público enaltecido, allá está gritando y la momia le está aplicando una presión fuerte al cuello. Está castigando sobre el cuello la momia. Está dominando la momia completamente al Rayo Veloz. El referee Filó está preguntando si abandona o no abandona. El Rayo dice que no abandona. Sigue presionando la momia. Sigue presionando. Lo levanta en el aire. Le hace una tijera al estómago. Y sin embargo no afloja la momia. Sigue dominando la momia. Golpe al pecho. Lo tira como un muñequito hacia el suelo. El referee está contando. La momia golpea. Eso está prohibido. No hay que golpear al referee. Está contando el referee. Ahí está la momia dirigiéndose al público. 4. Ya viene Rayo Veloz. La colonia de las Islas Canarias espera mucho de este joven luchador Rayo Veloz. Vamos a ver qué pasa ahora. Está en estos momentos estudiándolo. La momia, un bonito tacle. Lo sintió y el público dice que lo repita. Va nuevamente. Pero la momia lo toma nuevamente y le está haciendo una presión fuerte. Lo lanza para sacarlo fuera del ring. La reta le dice al centro, se siente un poquito fatigado el representante de las Islas Canarias. La momia recibe soberana pita del público. Ahí está entrando el joven Rayo Veloz. El público se mete contra la momia. Es demasiado potente, demasiado fuerte para el Rayo Veloz. Este muchacho canario está defendiendo como los buenos, pero no puede ante la destreza de la momia Inca. La momia del Inca topa su tacle, no pasa nada. Le hace una llave, un candado con los pies, lo tira como si fuera nada. Lo sigue dominando. La momia está demostrando que domina en el ring. Ahí está un puntapié. Ahora está presionando fuerte, le está presionando fuerte, está presionando al ídolo de las Islas Canarias y ha sonado el campanazo. Queremos recordarles a las damas y caballeros que aprendan lucha libre con el Chicle Llano. Dolores Aquinta Crespo, teléfono 482-6625. Parece que no oyeron el campanazo, sigue castigando
Parece que no han oído el campanazo. El refere le dice, suéltelo, que sonó la campana. Lánzala al refere sobre las cuerdas. En estos momentos, la momia avienta. Y nos vamos entonces a unos compromisos comerciales. Damas y caballeros, aprendan lucha libre con el maestro Chiclayano. Dolores Aquinta Crespo, teléfono 482-6625. Está en estos momentos el representante de las Islas Canarias, fuerte, demostrando su gran categoría. Está demostrando juventud contra el debut de la momia Inca Tupac. Ahora es la momia Inca Tupac quien lo toma por el cuello, haciendo presión a las carótidas. Lo lleva allá a la cuerda. Fuerte le está dando. Y le dice el refere Andrés Filó, eso no está permitido. Lo sigue llevando a la cuerda. Ahora lo está castigando en la cuerda. Lo está presionando fuerte. La momia Inca Tupac, todo un rudo. Allá está André, el Rayo Veloz. Vamos a ver qué le hace. Bueno, lo engañó. Lo engañó, pero la momia lleva la mejor parte. Ahí está la momia castigando y va a la colchoneta. Lo ha descalificado, le ha dicho fuera, le ha dicho fuera, le ha dicho fuera. La momia está descalificada por golpear al referee. No obedece. La momia está descalificada. Fuera la momia, el debutante castigando al representante de las Islas Canarias. Le dice fuera, fuera la momia, pero no le hace caso, no puede con él. Le hace una llave y la rompe la momia. La momia del Inca Tupac dominó completamente la pelea, pero lo descalificó el referee. Sigue golpeando, lo lleva a la esquina, pero el referee se bajó. El resto del susto se fue. Cualquier sugerencia sobre la lucha, a favor hacerla al apartado de correos número 14465, La Candelaria, Caracas, Venezuela. Y vamos a cumplir los compromisos con la empresa. Ahora viene entrando en este momento, está entrando el Chiclayano Junior, el campeón nacional, junto con el representante de la colonia portuguesa. Están dando duro a la momia en este momento del joven Chiclayano, el campeón nacional de lucha, castigando a la momia Inca Tupac. Allá se están llevando a la momia Inca Tupac, se la están llevando. La rápida actuación del representante de la colonia portuguesa en Venezuela y el campeón nacional, el Chiclayano Junior. El público lo aplaude. Los ídolos de la juventud, dos jóvenes fisicoculturistas y competidores de potencia, demostrando que la cultura física los mantiene en mejor forma. Combate de la noche en esta lucha libre por mar. El público agradecido, se pasa Andrés Filó, se pasa, sigue castigando. Si no fuera la gran condición física que tienen estos muchachos, que están siempre en plena forma, ¿qué pasaría de ellos? Bonito esa caída, una pasarela de la muerte. Ahora le está haciendo presión y le cae también la humanidad. La humanidad de... Siguen castigando los rudos al muchacho de Portugal. El conde lo toma de una palanca al brazo, lo levanta. Ahí lo tienen una palanca agarrándolo del cuello. Una llave muy fuerte, muy fuerte. Ahí salta el Chiclayano. Tremendo tope con el antebrazo. El conde cae hacia abajo, golpea con el puño, golpea las espaldas. Lo sigue dominando el conde, ahí se lo lleva al caníbal. Entre los dos lo están dominando. Ahí están los dos castigando fuertemente al campeón nacional, el Chiclayano Junior. El público le dice que pasa, refere. Vamos a ver, lo están castigando sobre las cuerdas. Allá estamos viendo Marte Televisión y su familia. Estamos contigo, Rapade, Portugal.
fuerte. Sigue castigando. Ahora lo está mordiendo el calendario. Lo está mordiendo. Está acusando el castigo. Dos contra uno. Si no fuera la gran condición física del chiclayano Junior, ya no hubiese aguantado este castigo. Hasta acá se oyen los golpes. Están jugando con los técnicos. Ahí está el cavernario. Chiquito pero cumplidor. Y le dice el cavernario, ahí tienen su ídolo. Ahí tienen su ídolo. Le sigue castigando. Ya vemos una pancarta de explosión que están pidiendo a los técnicos que reaccionen. Vamos a ver qué pasa. Fuerte. En este momento el cavernario sigue castigando. Lo agarró y está ya otro derechazo. Y otro derechazo ahora. Golpe fuerte y golpe va. Siguen castigando al chiclayano. El conde lo está dominando. Pero se están metiendo dos. Ahí viene el Estadio Portugal. Un tope de cabeza. Muy bien. ¡Ay! Tremenda palanca al brazo. Otra palanca al brazo. Lo tira. Ahí, bello. Linda llave. Una linda llave. Un hermoso tacle. Ahí va. Y va hacia el suelo el conde. Va a entrar el caníbal, ¿eh? Ahí el chiclayano en una ruleta, la ruleta rusa, y lo clava. Lo está dominando. Sigue dominando el chiclayano al caníbal. El caníbal viene, ahí lo espera el chiclayano. ¡Miren qué belleza! ¡Miren esa toma! Un tacle falló, pero no importa. Ahí sigue castigando el chiclayano. ¡Ay, la ruleta rusa! ¡Ahí lo tiró al suelo! ¡Ay, un golpe de codo! ¡Siguen dominando! Formidable la reacción del campeón nacional. El campeón nacional reaccionó porque se encuentra en plena forma. ¡Ahí está! ¡Está el campeón nacional! ¡Ha levantado en este momento! ¡Y le ha aplicado la silla eléctrica! ¡Una patada! ¡Y le ha aplicado la silla eléctrica! ¡El público está enloquecido aquí en Marte Televisión! ¡Tope del Conde! ¡El público está enloquecido! ¡Tope del Conde! Un abrazo al oso. Le hacen una pasarela. El referee está contando. Lo tira contra la soga. Un machetazo al cuello. Sigue dominando el conde. El referee manda salir al chiclayano. Ha sido una caída muy fuerte. Ahora es el conde sangriento contra el campeón nacional. Un golpe de rodilla. Entra ahora y le dice al compañero, entra mi hermano, aprovechenlo, que es tuyo. Otro golpe de rodilla, el cavernario, un derechazo. Lo lanza sobre la cuerda y ha sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. Aficionados de Petare, Urbanización 23 de enero, Katia y Propatria reportan este programa y nos vamos a Marte. Sonado el campanazo por cortesía de Marte Televisión. Aquí está encendido los estudios de Marte Televisión. Ahí está encendido. Estamos viendo que está subiendo en estos momentos. Está subiendo el chiclayano. Allá está también el conde sangriento, campeón latinoamericano de lucha libre profesional. Lucha, dice Carreta Grau. Lo recibe con una toma de potencia. Vamos a ver quién lleva la mejor parte. Son dos hombres fuertes, cortas. Ahora se le monta sobre la última cuerda. Y le ha hecho un remolino. Muy bonito ese remolino. Muy bonito. Bonita esa tijereta. Y el público aplaude. Otro, repita. Vuelva. Bonito ese tacle. Fuera del ring. El campeón latinoamericano, el conde sangriento. Ahora entra el muchacho de Portugal. Castigando fuertemente, lo recibe, le está haciendo una quebradora al aire, lo está preparando y lo levanta otra vez. Fíjate lo que le hace, un contrasuegazo, dominando en el ring, lanza sobre la última cuerda y cae toda la humanidad, el público enloquecido aplaude, allá estamos viendo, entra el conde sangriento. Ahora, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Parece que quiere enfrentarse el conde sangriento contra el coronario. No me meta el dedo porque lo muerto. Ahora parece que están en polémica los dos rudos. Mientras tanto entra el chicleano, lo recibe, un golpe fuerte, un candado y lo lleva sobre la cuerda. Vamos a ver qué pasa. Bien, ahí sigue dominando el chicleano. Golpe de antebrazo al pecho, lo está dominando el conde. Un puntapié al estómago. Le dice el chicleano que entra, compañero, el muchacho de Portugal. Ahora lo tiene del cuello, lo está dominando. Ahí lo mete adentro. Con un golpe. Vamos. Ahora le van a hacer el carrusel. Cabeza con cabeza. Aló, ahí lo lleva. Lo están dominando otra vez. Sigue dominando el muchacho Portugal, va a tirar golpe de pecho contra pecho, caen de espaldas, el referee salta en cuenta, le va a costar una, dos, la llave preferida del maestro chicleano la está aplicando su hijo, el campeón nacional. Y ganaron los técnicos y el público enloquecido. Ha sonado el campanazo y queremos dar las gracias quienes reportan el programa de lucha libre, aficionados de Barquisimeto, Valencia, Valera, Maracay, Los Teques. Sintonía total. Igualmente la gente de Caricuao. Y recuerden que todos los sábados a las 8:30 por Marte Televisión, lucha libre profesional. Allá están los rudos, en estos momentos están los rudos peleando con el público. Parece que no le cayó muy bien lo de esa puesta de espalda del campeón nacional. Parece que no le gustó mucho. Vamos entonces a comerciales y ya regresamos. Golpea una carretilla y lo clava de cabeza. Está acusando castigo el muchacho de Portugal. El conde sangriento lo está castigando. Esto es una pelea no apta para personas cardíacas. Estamos viendo nuevamente el muchacho de Portugal, pero lleva la mejor parte el conde sangriento. Esto ha sido una pelea de campana a campana. Ahora está preparando para una llave de abandono. Lo está dominando. Doble llave entre el caníbal y el... Entre el caníbal y el conde. Entra el chicleano. Golpe de pecho cayó. Cayó el caníbal. Ahora el conde suelta al muchacho de Portugal. El chicleano domina al caníbal. Cada uno tiene un rival en su brazo. Lo tira contra la soga. Lo espera. Tremendo golpe. Tremendo golpe. Siguen dominando, cada uno está dominando a su rival contrario. Estamos viendo una gran pelea en la cuarta estelar de la noche. Ahora el conde sangriento lanza y lo recibe y se va con él. Para doble, vamos a ver qué pasa ahí. Ahí está contando Carreta Grau. Uno, dos y tres. ¿Qué pasó? Parece que ahí hubo una doble plancha. Porque el referee le está levantando la mano al conde. Solamente. Y se la levanta también al chicleano Junior. Se está en estos momentos una doble plancha. Se dan en un dame toma. Están cayéndose a golpes en este momento los dos campeones. El campeón suramericano y el campeón nacional. Fuerte le dice el público. Siga castigándolo. Ahora corresponde al conde sangriento. El gran combate. Esto es lo que presenta Marte Televisión. El gran combate. Venezuela necesita de gente sana y saludable. Practica la cultura física o cualquier deporte. Este es un mensaje de Marte Televisión. Allá está Carreta Grau levantando la mano al conde sangriento. Ha sido una pelea extraordinaria. El conde sangriento se dirige al público. Y aquí tenemos al chicleano Junior, campeón nacional. A ver qué nos dice el chicleano Junior. Buenas noches. Respetable público, yo quiero que la federación y que los señores aquí presentes me autoricen a mí. Yo quiero una pelea mano a mano, sin límite de tiempo y si es posible encadenado al cuello con el conde sangriento. ¿Por qué? ¿Por qué te estás pidiendo
esta pelea en este tipo de combate. A ver. Bueno, una sencilla razón. Ese señor a mí no me gana. A mí no me... No, mi cinturón no te lo voy a dar ahorita. No. Mi cinturón te lo tienes que ganar. Oh, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué tú le dices cobarde? Mira, momentico, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver, a pedir la opinión, momentico. ¿Por qué quieres tu cinturón? ¿Cuál es el cinturón que tú estás pidiendo? Que luche más y hable menos. El chiclayano dice... Pero bueno, el chiclayano dice que... Mira, el chiclayano dice que él es el campeón nacional. ¿Cómo es la cosa? Pero vamos a pelear sin... No quiero referir en la pelea de nosotros. Sin límite de tiempo y encadenado al cuello tú y yo. Tú no eres hombre, tú no eres macho. Acepta, pues acepta. Ajá, el reto es definitivamente un reto. Va. ¿Seguro? Ajá. ¿Y para cuándo entonces? Definitivamente. ¿En este momento o no? ¿O después? Cuando la federación lo acepte. Cuando la federación lo acepte. Bueno. Queden todos ustedes testigos. Todo el público que está aquí, que el señor aceptó. Así va a temblar el sábado que viene, así va a temblar. Bueno, el hombre definitivamente está temblando después de este reto. El chiclayano Junior, campeón nacional, va a exponer definitivamente el cinturón. Damos el pase por la empresa de Marte Televisión, ese gran combate estelar en fecha próxima. Entre el campeón nacional Chiclayano y uno, igualmente al Conde Sangriento. Esta lucha será sin límite de tiempo. Estarán encadenados de un brazo ambos luchadores. Van a luchar encadenados el próximo programa. Le queremos agradecer al público de Valera, de San Cristóbal, igualmente de Aragua, por la sintonía de Lucha Libre Profesional. Bien, señores, ya retiran. Ahora retiran al Conde. Lo están levantando sus ayudantes. Ahí se lo llevan al famoso Conde que ha desafiado al Chiclayano a pelear encadenados la próxima semana. Aquí en Marte Televisión, la próxima semana. Sin límite de tiempos, un solo ganador. Lucharán encadenados. Ya se retira el Conde, llevado por sus ayudantes. Ahora que hemos presenciado estas cuatro grandes estelares de lucha libre profesional, vamos a disfrutar de esas bellezas criollas, de esa mujer venezolana, como son las chicas del ring.